Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a esta actividad organizada por el Centro de Investigación Clínica en Psicología y el Instituto de Psicología Clínica. Es un placer acá, a mí me pidieron que presentara la investigación y también algunos aspectos del Centro de Investigación. Y bueno, en primer lugar agradezco la presencia de autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, el subdirector Pelufo, Acosta y Lara, y no retuve, discúlpeme su nombre. Mercedes Rodríguez, jefa de la Oficina de Retorno y Bienvenida de la Cancillería. Bueno, muchas gracias por su presencia. Tenemos muchas ganas de escucharlo también y estamos hablando de que, bueno, acá que Uruguay es una referencia en relación al tema de los retornados y lo que hace la migración, el retorno a Uruguay. Bueno, esta investigación que se llama Sistematización, ejecución y análisis de un protocolo de técnicas energéticas y de estimulación bilateral para el abordaje del estrés postraumático en una población de uruguayos retornados, fue iniciada en el CICSI, en el Centro de Básico de Investigación Básica en Psicología, y ahora está en el Centro de Investigación Clínica. Por lo cual realmente constituye una articulación, entendemos, en ambas disciplinas, ¿no? Mediante una metodología experimental, cuantitativa, que da cuenta de un profundo esfuerzo en relación a todo lo que hace al tema de la migración de los uruguayos y al retorno, ¿no? Y fue hecho con 80 migrantes, cosa que es un número para nuestro medio muy importante, lo señalo. Y el responsable es el profesor adjunto Luis González, que es referente en todo lo que hace a bioenergética y estimulación bilateral, cosa que es muy importante, es un tipo de tratamiento que yo realmente no desconozco, así que voy a hablar desde otros ámbitos, pero me parece muy bueno que una facultad de psicología tenga diferentes vertientes, diferentes miradas y diferentes puntos de acercamiento, de aprendizaje en relación a esta temática. Los objetivos justamente del Centro de Investigación Clínica es poder desarrollar la psicología clínica, o sea, investigación en psicología clínica en diferentes modalidades, diferentes ámbitos, y entendemos que esta investigación lo cumple ampliamente. Por lo cual, entendemos que es un puente, esta investigación es un puente entre distintos aspectos que hacen a la investigación en esta temática, y también está muy bueno porque es un convenio interinstitucional con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la Organización de Estados Iberoamericanos, y también, esto vale la pena plantearlo. Ocupa como tres ámbitos en esta casa de estudios, que es justamente la investigación, la extensión, por el tratamiento que se está haciendo, y la enseñanza, de grado y posgrado. Porque en realidad es una investigación de larga data que incluyó a 10 estudiantes, a 10 profesionales y 40 estudiantes de grado y posgrado, cosa que es la manera de ir creando una masa crítica en la investigación y poder pasarnos la antorcha de las posibilidades de seguir investigando. Y obviamente se va a ocupar del trauma, de los efectos traumáticos de la situación de retorno, de migración y retorno, y de los efectos producidos por el trauma, ¿no? Yo personalmente le decía al
subdirector Pelufo, que yo tengo, trabajo con los efectos traumáticos transgeneracionales de los sobrevivientes del holocausto judío, de la Shoah, y bueno, y se ven aspectos diferentes, por supuesto, y aspectos comunes, más que nada en relación a lo traumático. Y bueno, y me pareció, yo acá vi un artículo que me pareció muy interesante y que quería como resaltar brevemente, que es un artículo de las licenciadas Lidia de Sousa y Zuleika Prosa. No sé, capaz que tú las conoces, Marina. Migración de retorno en Uruguay, una fragmentación social y simbólica, es de octubre del 2014. Y obviamente plantean estas colegas que el análisis de la migración de retorno es muy complejo, muy complejo. Y se trata de un fenómeno heterogéneo y difícil de tipificar. Requiere enfoques cuantitativos, pero también cualitativos. Y en Uruguay la migración de retorno adquirió importantes dimensiones durante el restablecimiento de la democracia en 1985 y más recientemente a partir del año 2006, de acuerdo a las cifras. Y bueno, hace una cuestión histórica que no la voy a plantear. Bueno, son varios los motivos del retorno. Uno muy fuerte es el desempleo en los países de residencia. Y, fueron frecuentes los relatos que hicieron hincapié en las dificultades de regresar. Ellas hacen una investigación, pero más de tipo cuantitativo. Y la llegada y la integración básica a Uruguay fueron evocados en forma traumática. Esto es una característica, no quiere decir que todo, pero hay un quiebre en esto de que no estoy ni allí ni allá, estoy acá y allá. O sea, siempre esa paradoja que Joaquín va a hablar de ella. Pero esto de estar y no estar. Y abundaron los problemas, la mudanza, las expectativas acerca de los ámbitos institucionales, la vivienda, el trabajo, el costo de vida, bueno, las exigencias a nivel de las autoridades también, que eso es muy importante, y las perspectivas a futuro muy variadas. Entonces, los vaivenes migratorios se han vuelto cada vez más complejos en Uruguay. Me parece que justamente este tipo de investigaciones dan cuenta de poder seguir investigando de esta temática tan compleja, tan actual y tan importante para el medio social. Y realmente es un entronque de las varias disciplinas, psicología, sociología, antropología, historia. Y es un ámbito privilegiado para trabajar justamente en la interdisciplina. Bueno, entonces, en las últimas décadas los emigrados hicieron su vida y su familia en el exterior, pero siempre mirando hacia el país, hacia el paisito. Hoy vuelven, aunque no se sienten ni de aquí ni de allá. El que retorna es nativo, pero con una experiencia migratoria que lo convierte en un otro, según lo siente y se lo hacen sentir. El regreso convierte al uruguayo nativo en un extraño. Esto es muy importante también, esta extrañedad. Y bueno, y la experiencia narrada pasa a ser el preámbulo de lo que curiosamente ahora comenzamos a presenciar, el regreso al exterior. Esto también, o sea, regresan al exterior también. En su doble emigración, los retornados vuelven a sentirse inmigrantes, esta vez dentro de su propio país. A pesar de las décadas de movimientos migratorios en Uruguay, la división espacial de un adentro, entre comillas, y un afuera se encuentra instalada en el imaginario de la población nacional y transnacional, desdoblando a una ciudadanía que se reivindica continuamente. Digo, esto para plantear, o sea, abrir la puerta a muchos aspectos que van a surgir de esta investigación. Y que resalto en esta investigación lo novedoso del encargo bioenergético, poco conocido en nuestro país, y esta conjunción entre la investigación, la enseñanza y la extensión, porque estos se trabajan con los retornados y tienen muy, muy buena respuesta desde el punto de vista
de los tratamientos y de la investigación en relación a eso. Entonces, me parece que algo importante es una investigación que, por supuesto, tiene su cierre, pero permanece abierta y esperamos que pueda seguir funcionando y realmente le damos cabida en el CIPE con mucho gusto. Y bueno, y después, si hay oportunidad, poder intercambiar al respecto, pero me parece que por acá nos dijeron que fuéramos breves, así que dejo por acá felicitando a Luis y a todos los compañeros que formaron parte de la investigación y a las autoridades por haber podido hacer este momento. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Diego Merujo, tal como lo anunció Rosa. Soy subdirector general para asuntos consulares y vinculación de la Cancillería de Uruguay. Entré por concurso de oposición y méritos a la Cancillería en el sector exterior hace ya varias décadas. Estuve destinado en tres lugares en el exterior hasta la fecha, en Nueva York, en México y en Miami, donde pude ver muy de cerca todo lo que son las necesidades, inquietudes, desafíos, frustraciones de la emigración uruguaya en el exterior. Asimismo, a mi regreso al Uruguay, he venido trabajando en temas relacionados con la diáspora, primero en la dirección de vinculación y ahora en la subdirección general. Por lo cual estoy relacionado en forma directa con las vicisitudes de nuestra emigración desde hace más de 15 años. No solo en Estados Unidos, en México, donde estuve a bien desempeñar funciones consulares, sino también en varios otros lugares en los que existen compatriotas que son parte de esa gran diáspora, esos 600.000 uruguayos que residen en el exterior. Pero antes de referirme directamente al tema de la vinculación y la importancia del apoyo psicológico al emigrante uruguayo residente en el exterior, quiero agradecerle muy especialmente a los organizadores del evento por la organización de esta jornada académico-científica denominada Las paradojas de la emigración, presentación de resultados de la investigación sobre el estrés postraumático en uruguayo retornado, a Joaquín, a Rosa, a Luis, a Malena, así como a todos y a cada uno de ustedes que están aquí presentes. Realmente ese agradecimiento también va extensivo a la Facultad de Psicología y muy particularmente a Luis González por la excelente instrumentación de este proyecto de investigación en estrés postraumático llevado a cabo por el Instituto de Psicología Clínica con los compatriotas retornados, haciendo particular énfasis en los retornados con especial vulnerabilidad. Quiero manifestar en primer lugar nuestra tristeza por el hecho de que este proyecto se está terminando y confiamos y anhelamos de que continúe, porque realmente le salva la vida a mucha gente que viene con muchas frustraciones cuando nos visita en la oficina de retorno y bienvenida. Mercedes, que es la jefa de la oficina de retorno y bienvenida, así como el personal a su cargo, detecta cuando una persona está quebrada emocionalmente, cuando se encuentra en estado de ansiedad, de angustia, típicos componentes de estar sufriendo el duelo migratorio, que ustedes lo conocen mucho mejor que nadie, o el síndrome de Ulises. Realmente, el duelo migratorio es el tercer duelo, como nosotros en general decimos, luego de la muerte de un familiar o de la ruptura de una pareja. Realmente los uruguayos, como bien decía Rosa, cuando están en el exterior, así como la emigración en general, están en el exterior, pero también siempre mirando al país de origen. Siempre nosotros decimos que los uruguayos que están en el exterior están mucho más pendientes del paisito que hasta mismo nosotros que vivimos acá. Lo primero que hacen al amanecer es prenderse el celular para ver noticias periodísticas de nuestro país, hablar con sus familiares, con sus seres queridos. Realmente el grado de vinculación es muy, pero muy estrecha. Pero no obstante, después me referiré al tema de los uruguayos en el exterior, nos preocupa los uruguayos retornados. Es una experiencia bastante inédita la instrumentación de este proyecto. Lo hablamos con la jefa de la oficina de la Organización Internacional de las Migraciones, que se trata de una muy innovadora iniciativa que queremos que continúe, que se vaya mejorando, que se perfeccione y que cuente también con el involucramiento no solamente por parte del Estado, de la Cancillería y de otras entidades del Estado que colaboran en el tema del retorno, sino también de la academia, de la universidad y de la sociedad civil en su conjunto. Nosotros abordamos en la Junta Nacional de Migración, que en este momento está reunida, temas que hacen al retorno, justamente porque hay muchos retornados, sobre todo los que
vuelven en situación de especial vulnerabilidad, que vienen con una carga emocional y de frustración importante. Nosotros, por ejemplo, lo notamos en Estados Unidos, cuando la gente, en ocasión de la crisis económico-financiera de los años 2001-2002, después de haber metido todo, se fue a Estados Unidos, así como a España y a otros lugares, buscando nuevos horizontes, nuevas esperanzas, nuevos porvenir. Y realmente les vino el 11 de septiembre del año 2001, les vino una crisis económico-financiera muy grande y el aumento de las restricciones migratorias, por lo cual, muchos de los cuales no pudieron regularizar la situación migratoria, que son varias decenas de miles, y se tuvieron que volver al Uruguay con una doble frustración de haberse ido y de no haber triunfado en el exterior. Todo un segmento de población que hay que ayudar realmente, por lo cual debemos de renovar este proyecto, como lo dije anteriormente, y debemos de introducirle también nuevos factores para que pudiera también abarcar a un mayor número de compatriotas. También requiere el involucramiento de todos ustedes, como se comentaba al principio. Uruguay tiene 600.000 haitianos en el exterior, aproximadamente. Uruguay pasó de ser un país receptor de inmigrantes en la década de los 60 a ser un país emisor. Ahora, nuevamente, tenemos saldo migratorio positivo, por lo cual ahora, además de retornados, están viniendo gente de diferentes países, de la región, pero de otros países más, a los que hay que responder y brindarles un apoyo en términos solidarios. Es por ello que en el año 2008 se aprobó la ley de migración del año 2008, del mismo año, que busca flexibilizar y generarles mayores facilidades, no solamente a los uruguayos que residen en el exterior, sino también a los inmigrantes y también a los uruguayos retornados. En el exterior, el tema del apoyo psicológico al inmigrante uruguayo es un tema que permanente hablamos con nuestros agentes consulares, así como con las organizaciones que aglutinan a los mismos, le hace consejos consultivos y asociaciones. El año pasado, uno de los temas primordiales que abordamos en el sexto encuentro mundial de consejos consultivos y primero asociaciones establecidas en el exterior fue el tema de brindarle mayor apoyo psicológico a los uruguayos retornados, así como a los uruguayos que retornan en el exterior. Hay experiencias muy interesantes en México, que en los años 2001-2002 se creó un grupo de apoyo psicológico al migrante uruguayo. Quiero reconocer, no me gusta nombrar en público a ciertas personas, pero quiero reconocer a psicólogos, futuros colegas y colegas de ustedes que han trabajado y que siguen trabajando muy exitosamente para apoyar a esos uruguayos, fundamentalmente los más vulnerables, y en particular también a aquellos que tratan de cruzar la frontera norte, yendo para Estados Unidos, que son detenidos por las autoridades migratorias, por lo cual son internados en una estación migratoria en la colonia Iztapalapa, y ahí va personal, psicólogos uruguayos, a brindarle apoyo. Este grupo está constituido, a lo mejor ustedes lo conocen, Yuyo Bello, Ricardo Blanco, Nuri Silverstein y Wally Irene Gandoy. Así como también en Miami y en otros tantos lugares se han creado con el apoyo fundamentalmente de psicólogos uruguayos reuniones en lo que los compatriotas vierten lo que son sus experiencias y las intercambian con otros, a los efectos de generarles una mejor calidad de vida, satisfaciendo determinadas necesidades y tratando de minimizar ciertas vulnerabilidades. Un estudio que hizo el gobierno de México acerca de los comportamientos de salud, tanto física como mental, dio los siguientes resultados en el año 2015, que mientras el 10% de la población en México era diabética, y mientras que el promedio de la población diabética en Estados Unidos era del 8,6, la población emigrante mexicana diabética era de alrededor del 12 al 12,2%, era superior. Y lo mismo en otros índices de alcoholemia y de adicciones, así como de hipertensión y de depresión. Ello demuestra que el emigrante, cuando vive fuera de su terruño, cuando vive lejos de sus afectos, realmente, como es sabido, sufre, y hay que darles un respaldo, un apoyo, que se ve reflejado en lo que es la salud física y la salud mental. Pero bueno, se han generado en el exterior grupos de apoyo que a lo mejor podría contar hasta mismo con el apoyo de ustedes a título individual, ustedes conectarse con estos grupos de apoyo a los efectos de contribuir justamente con el trabajo que se hace en el exterior. Yo por aquí dejo, les agradezco mucho, después en la ronda de preguntas, con mucho gusto responderemos sus interrogantes. Muchas gracias y buenas felicitaciones de vuelta a los organizadores.
acercar sus valiosos comentarios. Profesor Joaquín Rodríguez de Vos, lamentablemente ya no es más docente de esta casa de estudios, pero siempre vuelve. Yo, en realidad no lo iba a rezongar porque había llegado tarde, y ahí me acordé porque lo veo como que, como siempre, está acá con nosotros. Y después dije, no lo puedo rezongar. Bueno, muchas gracias por la invitación y agradezco mucho los aportes de tanto Rosa como de Peluso, me parecen muy importantes. El hecho de que yo esté acá tiene que ver por la profunda amistad que tengo con Luis y que además de alguna manera esto fue armado desde Luis como proyecto también de la tesis de maestría, en el cual yo soy tutor o director académico. No me ocupan los títulos ni las cuestiones. El tutor es un emigrante. Yo voy a hablar un poco de este tema de la migración porque algo de experiencia hasta personal tengo 14 años de exilio encima, más otros 3 o 4 años más en el exterior, digamos, viviendo en Inglaterra. Mis lugares de residencia han sido Londres, México, Buenos Aires, parcialmente en una etapa New Haven, no muy corta, pero válida también, con ético de Estados Unidos. En primer lugar, yo voy a hacer un enfoque un poco diferente. Se cuenta con una suerte como de prejuicio inicial en decir que el inmigrante es un ser sufriente. Siempre. Como que el terruño, que el lugar del hogar, más importante, y diríamos que con ese criterio no hubiéramos salido del continente africano y seríamos hoy negros en el continente africano. Gracias a Dios, una de las condiciones de la humanidad es la migración, es ser migrantes, es moverse, y menos mal que nos movemos, porque si no estaríamos absolutamente estancados sobre ese continente maravilloso que es el africano, y estaríamos matándonos ahí adentro porque seríamos una cantidad innumerable de gente. Menos mal que nos movemos. Primer punto. Porque si no, tomamos todo como que toda la vida es un trauma. Y es cierto, hay traumas, pero también tenemos enfoques, ¿no? O sea, de que en el trauma el sujeto, en el trauma, cuando tiene un espacio de trabajo, como el que otorga Luis en el servicio que montó conjuntamente con el Ministerio, en donde ahí yo quiero una lanza por el Ministerio dio un lugar para poder habilitar este proceso. Cuando antes, en otros gobiernos y en otros ministerios, no se daba la más mínima pelota de este asunto, hablando mal y pronto. Pero es con el gobierno, digamos, del Frente, que de alguna manera se sensibilizó de esta situación y propuso y armamos una situación y la comandó acá el compañero Luis Morales. Entonces, primera paradoja, el hombre necesita migrar, ¿no? Es como el halcón peregrino, menos mal que eres un migrador A, donde recorre 24.000 kilómetros en un vuelo y en un segundo vuelo para volver. Y esto es como, es interesante el ejemplo del halcón peregrino, porque lo que el tipo está buscando es la eterna primavera. Lo que está buscando es un coto de cacería para reproducirse. Y eso es lo que busca el hombre cuando migra. Se transforma en un posible depredador de la zona, porque viene a ocupar un espacio, viene a tratar de abrir un espacio. Y es acá cuando se generan todas las paradojas brutales de lo que es salir de un lugar y entrar a otro lugar. Salir de un lugar es el primer trauma. Porque uno a veces sale porque es comandado a salir, como fue mi caso en el año 1973, que me tuve que ir porque si no me iba en cana. Se habían caído varios familiares míos. Y yo iba a ser uno más de la lista. Me fui al exilio en el año 1973 a
a Buenos Aires, que uno dice Buenos Aires, y Buenos Aires es como un barrio de Montevideo agrandado, un exponencial enorme, y tiene una dinámica muy distinta, muy diferenciada, y es en donde uno empieza a visualizar una cierta latinoamericanización de aquel muchacho que estaba en un barrio de Montevideo, en donde todos más o menos somos genios, o creemos creer que somos genios. Hoy ya no es tan homogéneo. Estoy hablando de hace muchos años. Entonces, pensar que la salida hacia otro lugar, desde el punto de vista dinámico, psicológico, implica la elaboración, o más bien, la expulsión de un lugar para estar en otro. Esa es la condición del exiliado. Y esa es una de las formas de la migración. La forma de la migración que están sufriendo ahora en el Oriente Medio, cuando todos los sirios están corriendo, o los kurdos, porque el gobierno turco le da palo a los kurdos, también se tienen que correr para otro lado, y así viceversa estamos observando cómo ingentes poblacionales, tanto africanos como musulmanes de Asia Menor, se están corriendo hacia Europa o hacia otros lugares. Y este es un problema, porque es gente expulsada efectivamente por condiciones nefastas, o por condiciones políticas. Ese es un punto de traumatismo evidente que ocurre cuando poblaciones civiles son derrocadas y sacadas del lugar por un tema de la guerra. Otro por una persecución cuando el Estado se vuelve terrorista, ¿no? El Estado, en vez de proteger a los ciudadanos, ataca a un sector de su población, ¿no? Brutalmente, como lo que hizo acá el Estado uruguayo, que es experto en eso también, ¿no? Y hace ese movimiento y desplaza a un contingente de la población misma, ¿no? Metió a 5.000 presos políticos en ese proceso y echó otros tantos hacia afuera. También está la migración producida por cuestiones económicas, y acá el trabajo de Abudarak, de Zayed, digamos, que trabaja sobre la doble ausencia, fue un discípulo de Pierre Bourdieu, era un argelino que estaba trabajando sociológicamente con Pierre Bourdieu cuando Bourdieu estaba en Argelia. Pierre Bourdieu es un sociólogo de los grandes, muchos de acá lo conocen, no lo han leído. Pierre Bourdieu estaba haciendo su investigación sobre la familia Berebere, ¿no? De nómadas del desierto africano, digamos, que se trasladan en Argelia, en Marruecos, etc. Estaba haciendo esa investigación y fundó una amistad profunda con Zayed. Zayed finalmente, después del colapso de Argelia, va hacia París y se queda en París. O sea, él es un emigrante, y él habla de esa paradoja de el inmigrante que además es recepcionado o no recepcionado. O sea que tenemos dos niveles de trauma. Un nivel de trauma es el desarrollo, cómo uno lo desarrolla, y otro es el de la recepción, lo traumático de la recepción. O sea, es lo que se llama el costo del derecho al piso. Y si bien es cierto que los gobiernos de turno desarrollan estrategias como para albergar o echar, Brexit, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos trabajando en una zona media complicada donde el gobierno, los gobiernos de turno, tienen que armar algo, alguna estrategia en relación a estas contingentes poblacionales. Nosotros tenemos una larga tradición de recibir, pero también tenemos una larguísima tradición de expulsar sutilmente contingentes de la población, ya sea por cuestión política en la década del 70, ya sea por cuestión migratoria económica que se dio en el 57, en la segunda ola del 67, 82, ¿no? Gran ola migratoria económica, ¿no? Y luego el 2001, que fue una catástrofe, 2001 para los argentinos, 2012 para nosotros un año siempre después, ¿no? O sea, venimos detrás de la cola de los muchachos, los locos porteños, no de argentinos, ¿no? Sino de los locos porteños, que son los que manejan algo ahí, ¿no? Entonces, en esa locura, digamos, entramos nosotros también y hubo un movimiento de salida. Nuestro país tiene una capacidad de albergar gente, y la distribución económica que tiene nuestro país adquiere una posible consistencia de unas
3 millones de personas. Fíjense que nosotros seguimos en ese numerito famoso, que no lo superamos en el 3,5, 4, no estamos llegando. ¿Por qué? El secretario nos dice que son 600.000, yo creo que somos un poco más. Pero lo que pasa es que si tomamos en cuenta descendencia, que también es uruguaya, por ley, etcétera, etcétera, estamos cerca de 1 millón de muchachos ahí, más o menos, ¿no? Es, o sea, pero claro, ya tenemos gente de segunda o tercera generación naciendo en países extranjeros, ¿no? Yo tengo sobrinos suecos. Se sienten uruguayos también, porque hablan castellano, etcétera, etcétera. Entonces yo les digo los vikings y ellos nos dicen los gauchos orientales. Entonces, tenemos ese diálogo eterno y lo que hacemos con estas familias desarraigadas, ¿no? Son familias, fíjense el concepto, desarraigo. Entonces lo hacemos meeting points. Entonces nos encontramos o en Manhattan, o en Londres, ¿no? Entonces, viste, nos encontramos acá en Uruguay o en Río de Janeiro. O sea, armamos meeting points para juntarnos. Es lo que tratamos de hacer como familia que estamos en una diáspora. A mí me tocó trabajar por el exilio, trabajar con la diáspora salvadoreña, nicaragüense, guatemalteca, que venía corrida de las luchas de las guerras civiles, digamos, de los 80, digamos, tremendo, peleas incesantes, toda la parte de lo que tiene que ver con lo que fue el desalojo brutal de los guatemaltecos, el desalojo a nivel del Frente para el Mundo Martí, digamos, en El Salvador, etcétera, etcétera, y nosotros recibíamos en un programa que se llamaba Parca, proyecto de asilo de refugiados centroamericanos, fíjense en el nombre, ¿no? Que es una paradoja, Parca, moriste, ¿no? Y del otro lado, Parca, proyecto de asistencia del centro. Es como, ¿viste? Demente al estilo bien mexicano. Mexicano, que hemos vivido en México, sabemos cómo es la paradoja de la relación que tienen los mex con la muerte. Acá, oiga, sabe que nos conocemos desde hace un rato, ¿no? Hace muchos años. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar? En primer lugar, la construcción de imaginarios sociales muy particulares, ¿no? Es el hecho de que de pronto aquel que emigra construye una suerte de realidad social del otro lugar como va a ser recepcionado. Eso ya sabemos que es un aterrizaje forzoso. Aterrizaje. En ese aterrizaje forzoso uno va sufriendo esto de los traumatismos. Por eso digo que son dos traumatismos y varios duelos de pérdidas. Pero después el problema es que no lo podemos pensar psicológicamente o analíticamente como si fuera un duelo, porque en realidad no es una pérdida, es la pérdida de una fantasía que construimos en un imaginario social aportado por varias informaciones, Dixie, ¿no? En donde te dicen, o como fue el presidente Mujica, dice, venga, chica, y la boca. ¿Entendés? Entonces, en un momento dado hubo una correntada de gente que vino porque el viejo estuvo dando vueltas en Europa diciendo, venga, ya, muchacho. Y esto lo dijo frente a mi hermana, la gente de todos lados, en Suecia, en Dinamarca, en España, etcétera, etcétera. Entonces, gente vino. Y hubo gente que acá aterrizó mal. ¿Por qué? Porque de pronto había trabajo y no había trabajo. Y aquí nos encontramos con una paradoja principal. El lugar de la inserción social no es solamente un vínculo afectivo, sino que es un enlace de contrato social que tiene que ver con la relación laboral. Si no hay relación laboral, se desmiembra la situación. Se genera toda una dinámica familiar a posteriori de la recepción que se genera como molestia. Al principio, la idealización, los asaditos, el asado, el mate, estamos todos juntos, y después, bueno, nene, aportando. Y si cuando se quema la guita que uno trajo o no trajo, digamos, sobre el subsidio que de pronto puede sacar de algún lado que el gobierno de alguna manera le da o no, digamos, después entramos en una zona de panic room, ¿no? Y decimos, ¿y ahora dónde estamos? What are you doing here, baby? ¿Qué estás haciendo aquí? No, pero yo quería estar acá. Entonces, en esa composición del imaginario de la recepción, uno va recibiendo microtraumas. Ahí está el trabajo del chino y de las colegas, ¿viste? Dando, ¿viste? Tratando de procesar procesos de simbolización creciente para que el sujeto pueda armarse y poder como vehiculizar. Primer problema, el contrato laboral, que no necesariamente es una garantía. Segundo problema, los contratos
jurídicos legales. Esto es, ¿te transformas en un ciudadano o no? Nosotros, como bien dijo el secretario, el subdirector, discúlpeme, porque soy una normal con el título. Diego. ¿Cómo dice Diego? Estamos recibiendo gente de la región, es cierto, estamos recibiendo mucha gente de la región, peruanos, bolivianos, venezolanos, vienen de también de Santo Domingo. Uno va, venga a la feria uno acá de los domingos, de la Tristán del Valle, y vas a ver una negritud interesante. Porque como nunca, viste, bien chocolate, viste, porque los nuestros se han ido blanqueando. Vamos a decir la verdad, el té con leche ha venido funcionando momentáneamente fuerte. O sea que cada vez de negro pasamos a té con leche. Y en cambio de pronto vos te encontrás con esa negritud poderosa y decís, este no es de aquí. Y encima los escuchás hablar y decís, no los escuchás hablar. Ya está. Entonces, esta gente está viniendo acá. Entonces cuando le preguntás, che, ¿qué estás haciendo acá? Trabajo. Yo no tengo trabajo en la isla, no hay trabajo. Entonces, acá es cuando, digamos, ellos son o pueden ser explotados acá, ¿no? Usados por algún pícaro criollo oriental, digamos, que eso siempre ocurre, ¿no? Obviamente es lo que ocurre con el famoso espalda mojada, etcétera, etcétera, de la frontera norte de México. Digamos, y esta situación se nos genera acá adentro. Y nosotros tenemos que armar procesos, y se están armando procesos de recepción. Y yo creo que eso es lo fundamental. Que en la medida de que somos cada vez más conscientes de estos procesos de migración, y que la migración es el problema del siglo XXI en el planeta. Porque es lo que está pasando. Yo cuando fui en el año 58 era un niño, a Londres éramos todos blancos. Después que volví a ir en el 67 y éramos todos blancos, aunque había por ahí al punto. Hoy vas a Londres y lo que menos observas es blancos. O sea, porque lo que te encontrás es una cosa, una diáspora enorme, es una cosmópolis, digamos, que bienvenido por el Cameron. Ellos fundaron el imperio y ahora reciban lo que tengan que recibir. O sea que los propios British, este acto del Brexit tiene que ver justamente con esta cosa de que nos están inundando. De gente de todos lados, pero ellos también, al planeta le inundaron de corsarios, piratas, guerras, bombas, etc. No vamos a hablar de que los británicos son unos niños de pecho, de ninguna manera. Es el pueblo más guerrero del planeta. Entonces, esta situación que de pronto estamos observando que políticamente como que las fronteras están como cerrando y el nuevo cuco misterioso es el extranjero. Cuando en realidad es el único planeta en el que tenemos, y las fronteras son un arbitrio de la construcción de los sistemas económicos de explotación, etcétera, y de dominio, digamos, lo que nosotros vamos a observar es que en los procesos migratorios y sus consecuencias brutales de desgaste, sufrimiento y además, lo dijo acá Diego recién, todo lo que es lo conversivo, la diabetes aumenta, porque hay una diabetes que se genera por el estrés, las adicciones, las depresiones, la consulta psiquiátrica, la consulta al psicólogo, etcétera, etcétera. Todo eso empieza a generarse producto de que este proceso es un proceso que se está volviendo normal. O sea, nosotros que en un principio fuimos receptores de franceses, italianos, polacos, etcétera, alemanes, lo que sea, digamos, nos hemos vuelto en exportadores de uruguayos. Y estos uruguayos se caracterizan dos, por inmigración económica baja, social baja, que la absorben mucho Argentina y Brasil, ¿no? Eso es bastante fuerte en esa absorción, y después algunos que se trasladan a Estados Unidos vía esa frontera terrible y ese tren terrible, digamos que son los menos, digamos, y otros que pueden ingresar a Europa porque reclaman una ciudadanía transgeneológica, como bien dice acá Rosa, digamos, recupero una ciudadanía que no es mía, pero que la recibo, ¿no? Por herencia italiana, española, etcétera, o polaca, o húngara, lo que sea, digamos, y que me permite volver a retornar en una suerte de retorno transgenealógico, ¿no? O directamente hay un grupo muy pequeño que decide irse porque acá no hay laburo ni la expectativa de la formación que ha cumplido. Entonces tenemos una pequeña migración
de gente muy brillante, muy capaz, que de pronto terminó ubicándose en otro lugar, en una empresa, en otro lugar porque puede desarrollarse artísticamente diferente, porque desarrolla una tecnología que acá no la puede desarrollar porque el país ya está abroquelado, digamos, el país tiene un cupo. Nuestro país es chico y tiene un cupo. Entonces, hay gente que, por su capacidad técnico-profesional, se va a tener que ir. Es inevitable. Pero esta cosa de que nos queda en nuestra memoria, porque somos sujetos de la memoria, un recuerdo idealizado de la torta frita y el mate, o de lo que sea, o de la esquina, o de la rambla, o del paisaje del Parque del Prado, etc., eso va a conmocionarnos para estar siempre en una suerte de retorno. Porque el hombre en su migración construye un lugar que no existe, porque cuando volvemos no es el mismo Uruguay, no es la misma gente. Entonces tenemos que elaborar ese proceso de la fantasía interna de ese lugar que en realidad es el reino de los cielos, que tan paradójicamente habla casi todas las religiones. Nosotros somos seres de nostalgia de lugares que no existieron, de lugares que en algún punto nos tocaron como un recuerdo y nos queda el rasgo, que es un olor, un grito, una canción. Y por eso cuando en el exilio íbamos a verlo a Alfredo o a los olimareños, íbamos y llorábamos, porque llorábamos de ese lugar que añoramos profundamente, pero que sabemos que no existe, pero que sin embargo está. ¿En dónde está? En nuestros recuerdos. Y eso es lo que vivimos. Vivimos imaginándonos un lugar en donde en el futuro podríamos construir ese lugar. Puede ser en España, puede ser en el Cerro Montevideo, puede ser en la playa, puede ser en la Quebrada de los Cuervos, donde sea. Pero ese es el lugar que siempre vamos a añorar. Por eso nosotros somos migrantes. Nada más. Sobre todo a nivel de deportación y repatrio,
era una actividad que implicaba un desgaste progresivo y gradual, que iba generando como un estrés residual. Pero bueno, el contacto con la alteridad también de la aplicación fue algo absolutamente gratificante, y los feedbacks que recibimos de los retornados, estoy viendo algunos retornados de Venezuela, de Brasil, de Australia, algunos de ellos los acompañamos en este proceso, fue, digo, lo más gratificante, ¿no? Eso por un lado, la necesidad de construir dispositivos de apoyo mutuo, dispositivos de solidaridad operante, que tengan cierto grado de transversalidad a nivel del Estado, para que los retornados no tengan que estar pasando de un lado para el otro, la oficina de retorno es clara, yo vi el crecimiento de la oficina de retorno, cuando doy una formación a nivel privado, incluso se llamaba el campo del trauma, nuevas estrategias clínicas para el abordaje de los síntomas contemporáneos, y la doctora Ana Sosa nos dice, mira, esto lo necesitamos urgentemente para trabajar con gente que está viniendo destrozada. Estaba hablando de deportados, hicimos una primera jornada en... A veces se oye más, a veces. Hicimos una primera jornada en la Facultad de Psicología en 2011. De 21 retornados, 17 tenían estrés postraumático. Era un porcentaje alto en relación a lo que veíamos en la literatura científica, en relación a un evento traumatogénico, un evento que no necesariamente tiene que ser traumático para todos, pero el porcentaje era muy alto. Estábamos charlando de anécdotas para que ustedes se hagan una idea. ¿Puedes contar la anécdota de Walmart? Bueno, es algo que uno lo ha vivido en Estados Unidos, por ejemplo, en aquellos supermercados a donde van fundamentalmente inmigrantes en situación migratoria irregular, suelen ir agentes migratorios en vehículos que tratan de ver en las computadoras quién es el dueño y en qué situación se encuentra desde el punto de vista migratorio. Y cuando se da cuenta que está indocumentado y que, por ejemplo, tiene la libreta de conducir vencida o que directamente no la tiene, son detenidos y posteriormente deportados. Hay muchos de esos casos que se dan en varios lugares, no solo en Estados Unidos, que realmente son traumáticos para los migrantes. Esto pasa tanto en supermercados como en trabajos, como en avenidas, en carreteras. Por ejemplo, nosotros en Estados Unidos tenemos una altísima población en situación migratoria irregular, que están desplegados por todo el país. Y es por eso que una de las políticas primordiales de la Cancillería, y en particular de la Dirección General para Asuntos Consulares y Circulación, es la de realizar consulados móviles, de forma tal de que nosotros vayamos a las ciudades de su residencia antes que ellos tengan que hacer carretera, en algunos casos hasta miles de kilómetros, para venir a la oficina consular tramitadora de pasaportes y de tarjetas consulares. Porque hay retenes en las carreteras, en los highways, y bueno, y pueden ser interceptados por la policía y pedirle la libertad de conducir. Pero esto lo quería comentar meramente como anécdota y no interrumpir demasiado. Yo estoy retomando algunas de las cosas que plantearon los colegas para después ir al tema aburrido, que es el tema de los resultados de investigación. Pero imagínense que ustedes salen de otro supermercado con las bolsitas, están abriendo el baúl del auto y te cae la yuta, te meten preso, entras en un limbo, que es un limbo bastante delicado y que quedas por un tiempo incomunicado, y a partir de ahí se produce el proceso de deportación, que a veces queda parte de tu familia ya. Entonces, eso es uno de los eventos traumatogénicos que tomamos contacto en el 2011. ¿Podemos pasar el PowerPoint? Bien. A ver, pasa una posterior y... ¿No más? Ayúdame pasando acá y vos. Acá. En el 2011,
2000, ¿qué más? Yo te voy marcando acá. Más para atrás, para atrás. Una más. Una más, sí. Más, ahí, ahí. En el 2011 constituimos un equipo con estos colegas, los voy a nombrar: Pablo Sanz, Sole Novoa, Gabriela Belenda, Mariel Bonefón, Ana Fernández, Silvana Fernández, Beatriz Buxman, María Noel Sayagués, Ana Marín, que vino de España, y Leticia Silveira da Silva, para tomar contacto con la demanda que teníamos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y atender esa demanda. En principio, bueno, Alejandro Maiche, que fue el director del CIPSI, nos invita cuando se estaba gestando la investigación en el CIPSI acá en Uruguay, nos invita a hacer un proyecto de investigación. Yo quedé como investigador principal y junto con Leticia Silveira y Ana Marín hicimos el proyecto de investigación. ¿Con qué nos chocamos? Con la burocracia. No podíamos empezar a atender pacientes hasta que no estuviese firmado un convenio interinstitucional entre la facultad y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Demoró un año y medio en firmarse, de ahí la alegría de nuestro amigo, porque bueno, teníamos una población de 17 retornados con estrés postraumático y no los podíamos atender en el marco de la investigación. Entonces, ¿qué hicimos con este equipo? Comenzamos a atenderlos, porque uno de los principios éticos que teníamos en el trabajo de esta investigación es que no hubiese lista de espera. El retornar a una persona que venía muy frustrada, con muchos nos, que hay que saber trabajar con esos no, que son consecuencias de esa doble ausencia, de múltiples frustraciones institucionales, porque nosotros pensamos un poco en una situación paradojal. Ya no estamos viviendo en aquella época donde las personas pasan y las instituciones quedan. Ahora las instituciones pasan y las personas quedan. ¿En qué sentido? En el sentido que las instituciones, el presidente de la República convoca, pero después desaparece. El retornado venía, tenía una tarjeta de Antel. Bueno, ahora se lograron muchísimas cosas, pero en aquel momento iba de una oficina a otra, con una mano atrás y una gratis. Había solo una persona para recibirnos, la doctora Ana Sosa, que quedó absolutamente quemada. Ahora una de las que ha ocupado su lugar en Mercedes, ahora le vamos a dar la palabra también. Pasamos. ¿Será que después yo estaba porque así me conozco un poquito? Entonces, teníamos estos antecedentes como antecedentes importantes, pero el antecedente fundamental era la detección al Ministerio de Relaciones Exteriores y en las jornadas que hicimos en el 2011 de una línea particular de estrés postraumático en uruguayos retornados bajo la vía de deportación. Por otro lado, como Gabriel, vos conocés esta técnica, teníamos investigaciones científicas basadas en una evidencia empírica de la técnica de MDR y distintas técnicas de estimulación bilateral y técnicas energéticas para el tratamiento del TPT. Entonces lo que dijimos es: vamos a construir un proceso breve y focal en donde podamos mejorar el protocolo de MDR para atender a los retornados en menos de 8 sesiones y tratar de remitir la sintomatología, síntomas intrusivos, síntomas evitativos, síntomas de hiperactivación característicos del estrés postraumático. Esto en realidad fueron los antecedentes. Desarrollamos un protocolo siguiendo la línea de que MDR combinado con técnicas energéticas nos podría potenciar el dispositivo clínico, y comenzamos a presentar esto en distintas jornadas, en distintos congresos. Hubo bastante interés en la comunidad científica de lo que estábamos analizando. Esto nos envalentonó, fuimos invitados a varios congresos, a Lisboa, Caracas, Río de Janeiro, bueno, fuimos convocados por Ágora también, a
participamos con Liliana Gómez. Liliana Gómez es especialista en migración también, en salud mental en migración, en refugiados, en repatriados. Empezamos a mandar a ella, también estuvimos en Panamá. Y básicamente pensando cuáles podían ser las mejores estrategias psicocorporales para el abordaje del estrés postraumático. Y pensábamos, por una evidencia empírica que teníamos de años de trabajo, de que la integración de las técnicas iba a generar un buen dispositivo. Eso nos va a hablar después Marina. Bien. Entonces, este fue el objetivo general de la investigación, comprobar la eficacia de un protocolo de MDR más técnicas energéticas en un proceso psicoterapéutico breve, con una intervención focalizada en el tratamiento del estrés postraumático y de los trastornos de ansiedad en una población uruguaya de retornados. Retornos voluntarios, aprendimos, repatriados y deportados. Bien. Sobre los objetivos específicos, después hablamos, Valena va a hablar un poquitito de eso. La estrategia de intervención, la mostramos ahora, básicamente era una definición de la variable. Definimos un grupo experimental que iba a estar expuesto al protocolo y un grupo control que tuvimos que diagramar un protocolo en donde básicamente lo que hacíamos era que la persona hablara sobre el momento antes de irse del Uruguay, sobre su estadía fuera del Uruguay, el momento de que decide volver a Uruguay y sobre el retorno. Cuando aparecía alguna escena perturbadora, le hacíamos un placebo que en vez de la estimulación bilateral que estábamos midiendo en el grupo experimental, le hacíamos mover los ojos en acomodación y convergencia. Es uno de los organizadores del psiquismo, pero básicamente lo que hacía relajaba, pero nos marcaba una diferencia sustancial con el grupo experimental que íbamos a trabajar básicamente con técnicas de estimulación bilateral. Bien, entonces, ¿con qué fue lo que trabajamos? Trabajamos con la doble ausencia que vemos en los retornados, las paradojas de la migración, como las llamamos nosotros, que van desde una paradoja entre el estar y el no estar. El retornado es una persona que amanece en Skype los domingos y luego desaparece. Nosotros tenemos, por ejemplo, un caso muy delicado de unas personas que se comunicaban, unos padres que se comunicaban sistemáticamente los domingos con el hijo no aparece, entra en una situación de desesperación, los padres intuyen que le había pasado algo y efectivamente lo habían asesinado en San Pablo. Esa presencia, que muchas veces es una ausencia, esa zona porosa entre el estar y el no estar, como lo definís como un fantasma en uno de tus textos de Clínica Móvil, hace que la migración sea altamente paradojal en ese movimiento. En un movimiento que implica un antes, que implica un durante, que implica un después, que implica un aquí, que implica un allá, que implica siempre una comunidad, como bien lo decía Joaquín, expulsora y una comunidad receptora, que al principio se tiene claro, pero luego esos límites también entran en un registro de porosidad y empiezan a evitar al retornado con límites ya no tan claros. Y esto va generando una doble ausencia y un componente altamente paradojal que va generando en el territorio existencial del retornado una relación compleja en sus principales vectores o cuadrantes. Esta cartografía la armamos a partir de un texto de Clínica Móvil, de Socioanálisis de Joaquín: amor, trabajo, conocimiento, hábitat, salud, tiempo, amistades, familia, no sé qué. Que son vectores que tenemos que interrelacionar y conectar. El vector del trabajo y el vector de la vivienda era altamente significativo para los retornados, el lograr enraizarse en esos vectores. Las organizaciones de retornados en determinado momento, después del discurso MPPiano, les dicen: muchachos, si no tienen asegurados la vivienda y el trabajo, no vengan. No le hagan caso al presidente, no lo escuchen, no vengan porque van a pasar mal. Las instituciones pasan, las personas quedan. Había un discurso institucional, pero que no necesariamente iba de la mano un dispositivo de solidaridad operante, de apoyo mutuo que pudiese resolver. Bien, la hipótesis clínica que hicimos es que la disolución del territorio existencial en un retornado, que a veces tiene cuatro momentos, el momento de irse,
irse, crisis 2000-2002, genera todo un impacto, la desterritorialización, el momento de llegada al país de la comunidad receptora. Luego, por ejemplo, familias que tienen hijos, los adultos quieren volver, pero los hijos no necesariamente quieren volver. Ese momento puede ser un momento traumático también. Y la llegada al país. Son múltiples desterritorializaciones, reterritorializaciones, que no necesariamente van de la mano de un proceso de alteridad, de multiplicidad, de expansión, que sí se puede producir en otras situaciones migratorias. Nosotros trabajamos con población clínica. No podemos hacer epidemiología a partir del consultorio. Les vamos a hablar de la población clínica, la que estaba jodida. Esa disolución del territorio existencial nosotros hipotetizábamos que podía predisponer a los trastornos de ansiedad. Si la persona que disolvía esos territorios no le encontraba sentido al retorno, eso los podía predisponer a la depresión. Y si el trastorno de ansiedad no era trabajado, y para nosotros era importante atender a las personas en el momento que recibíamos la consulta y no hacer una lista de espera, se podía generar un doble núcleo ansioso-depresivo. ¿Se entiende el esquema? A partir de esto es que empezamos a trabajar. Esa fue la hipótesis clínica. Y bueno, como les decía anteriormente, generamos un tratamiento en 8 sesiones. La duración de las mismas era entre 60 y 90 minutos aproximadamente, y preferíamos que la frecuencia fuera semanal. Cada uno de los terapeutas que trabajó estaba encargado de trabajar con un paciente del grupo experimental y con otro del grupo control. Y los pacientes eran aleatorizados. Llegaba un paciente y era aleatorizado, podía ir al grupo experimental o al grupo de control. Básicamente, con deportados trabajamos muchísimo con las escenas, la detención en una carretera. Por ejemplo, ese fue el primer deportado que trabajamos. Un atardecer divino, venía bárbaro, un atardecer divino. Venía con un paquistaní y con 3 mexicanos en el auto. Y iban en la compañía de un descendiente de anglosajones, rubio, de ojos celestes. Los detienen, les piden documentos al paquistaní, a los 3 mexicanos, a él no le piden. Empieza a transpirar. La fisiología nunca miente, le piden los documentos, al final se dan cuenta que él era contratado también, marchó adentro y deportación. Ahí, en esos primeros grupos, voy a pasar, esto tiene que ver con las sesiones y después vamos a publicar esto, van a ser resultados también de la tesis de maestría. Esto lo paso, lo vemos después. En el primer año que trabajamos con deportados, en el año 2011, vimos que el protocolo que habíamos desarrollado funcionaba a las mil maravillas para un 60% de los pacientes. Pero había un 24% de los pacientes que entraban en una zona de hiperactivación con estos síntomas a partir de la aplicación del protocolo. Y un 14% entraban en una zona de hipoactivación. Y lo que tuvimos que hacer es ajustar el protocolo para poder trabajar con estos pacientes que denominamos hiperresponsivos. No sé si conoces a John Hartung, que fue el que nos supervisó este trabajo. Y por otro lado, con los pacientes hiporresponsivos. Teníamos que desacelerar el procesamiento con los pacientes hiperresponsivos y acelerar el procesamiento con los pacientes hiporresponsivos. Y ahí lo que hicimos fue destinar básicamente técnicas energéticas tanto para la aceleración y la desaceleración del procesamiento. Esto que parece una sopa de letras y que parece muy complicado, nosotros lo podemos realizar en un fin de semana. Es decir, en un fin de semana, esto para las autoridades del Ministerio de Salud Pública, nosotros podemos capacitar a colegas, psicólogos y psicoterapeutas para trabajar con este dispositivo de EMDR, más técnicas energéticas. Pensamos un viernes de tarde, un sábado y un domingo para que puedan estar capacitados y obviamente trabajar en espacios de supervisión. Bien, acá está el protocolo de EMDR más técnicas energéticas. Trabajábamos con la posición Marcos que se cruza, creada por Francine Shapiro. Y bueno, estos son algunos de los cambios que realicé al protocolo básico de EMDR, diseñado para trabajar con estrés postraumático. Este, el primer punto no es importante, pero básicamente les quiero
quiero comentar de que el protocolo de ADR tiene un componente cognitivo importante que nosotros lo dejamos para el final y nos focalizamos en el trabajo con los pacientes en las sensaciones y en las emociones. Las sensaciones, fundamentalmente, como vía regia de acceso a los materiales más inconscientes. Después creé un protocolo de preparación de los pacientes para el trabajo con las escenas traumatogénicas antes de aplicar las técnicas energéticas de estimulación bilateral para poder focalizarse con mayor facilidad en las escenas y también para que todos los terapeutas, los psicoterapeutas, trabajaran de la misma manera, ¿no? Porque estamos haciendo una investigación. Este protocolo implicaba que mientras el paciente evocaba en silencio la escena, por ejemplo, de la votación, el terapeuta le preguntaba, ¿cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cuánto tiempo dura la escena? ¿Qué es lo que representa la peor parte de la escena? Te pido que te focalices en la peor parte de la escena. Ahora te pido que asocies todos tus sentidos a la peor parte de la escena. ¿Qué es lo que hay para ver en aquella escena? ¿La ves en colores? ¿La ves en blanco y negro? ¿La ves nítida? ¿La ves borrosa? ¿Estás metido dentro de la escena? ¿Estás por fuera? ¿Estás solo? ¿Estás acompañado? ¿Estás tocando a alguien? ¿Estás siendo tocado por alguien? Te pido que respires profundamente. ¿Aparece algún olor o algún sabor asociado a aquella escena? ¿Había silencio? ¿Había ruidos? ¿Alguien estaba hablando? ¿Lo estaba haciendo en voz alta? ¿Lo estaba haciendo en voz baja? Y ahí vamos a lo cognitivo. ¿Y qué es lo que pensás negativamente de ti ahora al verte en aquella escena? Y rápidamente íbamos de vuelta al cuerpo. ¿Qué es lo que sentís ahora al mantener unida aquellas, al mantener unido todo lo que hay para ver, para escuchar y para sentir en la peor parte de aquella escena? Y ahí comenzamos a trabajar con el protocolo. Y esto lo teníamos que hacer. Todos los terapeutas tenían que trabajar con esta evocación, el paciente no la verbalizaba, y a partir de ahí comenzamos a trabajar con la estimulación bilateral. Como les decía anteriormente, sistematicé una metodología de aceleración y desaceleración de los procesos psicoterapéuticos para lidiar con un porcentaje de aproximadamente 40 pacientes que se iban a dividir entre un 26% de pacientes hiperresponsivos que había que desacelerar el procesamiento y un 14% de pacientes hiporresponsivos que teníamos que acelerar el procesamiento. Y el otro aspecto original es que le indicamos a los pacientes un protocolo de ejercicios bioenergéticos combinados con estimulación bilateral para la autoaplicación fuera del setting psicoterapéutico. Esto obviamente genera una variable difícil de medir, pero nosotros creíamos de que podíamos generar, más allá del vínculo, de la confianza en el setting, de la confianza en el vínculo, que podíamos generar un proceso de autorregulación organísmico y que el paciente podía comenzar a recuperar confianza en su propio cuerpo también. Y fue un elemento importante de los feedbacks que recibimos. Esto tiene que ver básicamente con cuestiones puntuales. Los invito después en abril, supongo yo, presentaré la tesis de maestría que tiene que ver con las estrategias de desbloqueo que utiliza MDR y las que utilizamos nosotros, que tenían que ver con estrategias de desbloqueos combinados entre MDR y técnicas energéticas. Estos fueron los protocolos que le enseñamos a trabajar a cada uno de los psicoterapeutas y que nos permitió tanto acelerar como desacelerar los procesos psicoterapéuticos o desbloquear en el momento en que se bloqueaba. Bien, les paso la palabra a Mariana y a María Jesús, que fueron estudiantes de la práctica, son estudiantes de la práctica, para que comenten un poco el proceso, cómo fue trabajar con ellos. Hola. Para nosotros, yo voy a hablar por todo el grupo. Nosotros somos de la última, digamos, de este año de la práctica. Entonces, no participamos de esa parte de la investigación, de grupo control y el otro. El experimental. Pero para nosotros fue divina la práctica. Y fue muy, muy interesante porque pudimos participar. En realidad, yo particularmente cuando me anoté en la práctica no tenía idea que iba a formarme
y además de formarme y poder intervenir en, o participar de la investigación y además trabajar desde la extensión, poder colaborar, digamos, con una problemática social como la migración, creo que eso a todos nos lo estuvimos hablando en realidad, un resultado muy gratificante. Por otro lado, aprender y capacitarnos para trabajar en algo tan en estos procesos breves y focales nos permitió como ver resultados en corto plazo, o sea, cuando atendíamos pacientes que venían súper angustiados, en esas 8 sesiones la mayoría lográbamos ver que se iban bien, y eso para nosotros fue, además de lindo ver que alguien viene angustiado y se va contento, se va bien, nos dio como mucha seguridad a nosotros como en el rol de terapeuta, de futuro terapeuta. Entonces eso me parece que a nosotros nos sirve mucho desde el punto de vista de la formación. ¿Está? Bueno, un poco siguiendo lo que decía Mari, también nosotros desde el principio tuvimos que como que lidiar con una gran incertidumbre porque no sé si decir que veníamos de un bagaje psicoanalítico, pero no hemos tenido contacto con la bioenergética en sí. Entonces el dispositivo terapéutico que plantea esta práctica fue novedoso desde el inicio para nosotros. Y fue lidiar con una gran incertidumbre desde el principio con todas las técnicas energéticas que veníamos trabajando. Aparte, como también decía Mari, fue un grupo súper fuerte, las supervisiones fueron súper fuertes porque más allá de supervisar cada uno su paciente, cada uno escuchaba, escucha, ¿no?, lo que dice y lo que pasa con todo el equipo. Entonces, eso nos empoderó bastante a la hora de trabajar contra transferencia, que era muy fuerte porque fue diferente esta práctica con respecto a otras prácticas que brinda la facultad, porque está el cuerpo presente ante el cuerpo como principal estrategia de trabajo, ¿no? Trabajar las marcas que iba dejando en el cuerpo, toda la problemática de la migración. También, como decía Mari, este año, en 2016, no fue necesariamente la investigación en sí, entonces vinieron la migración en sí, sino vinieron más casos y otros casos diferentes que no necesariamente eran problemáticas migratorias. Entonces fue abierto también y fue novedoso en el sentido de trabajar el cuerpo y de trabajar con técnicas bioenergéticas, más el protocolo MDR y TFT, como se mostraba en las diapos. Fue eso, el hecho de empoderarse y de poder trabajar el cuerpo como una herramienta de trabajo más. Y trabajar en dupla más sumado a la terapia focal. Se trabajaba en dupla más el paciente, ¿no? Por ahí sería. Antes de pasar a los resultados, hay colegas del año anterior que aparecían en las fotos, Sebastián, Patricia, Belén, ¿quieren comentar algo ustedes ahora? Las colegas de este año, ¿no? Bien, pasamos a los resultados, entonces, de la extensión. Bueno, antes que nada, vamos a presentar datos que fueron recabados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si bien no se trata de la totalidad de uruguayos y uruguayas que retornaron entre el 2012 y el 2016, son aquellos que se comunicaron con el Ministerio. Y bueno, sirve como para tener una idea de la población que se encuentra en esa situación. Bueno, como ya dije, no corresponde a la totalidad, pero nos da cierta idea.
son los años 2012, 2013, 2014, 2015 y de 2016 de enero a agosto. Bueno, estos uruguayos y uruguayas que retornan al país entre estos años son 12.865, de ellos hay 12.429 que son retornados y 436 que corresponden a personas que vuelven en calidad de repatriados. Respecto al país de procedencia, se obtiene que un 52% vuelve de España, un 17% de Estados Unidos, un 30% de la sumatoria de otros países y un 1% que no tenemos información al respecto. Después, respecto al sexo, se obtiene que hay 55% de varones en esta situación, mientras que hay un 42% de mujeres y un 3% que sin especificar. En cuanto a la edad, en este caso, como esta categoría estaba incompleta, se tomaron los datos con los que nosotros trabajamos en el proyecto, que son tramos etarios teóricos, y se tomaron los valores totales. Bueno, en este sentido, hay 4.538 uruguayos y uruguayas que tienen entre 20 y 39 años que retornan al país en estos años estudiados, 4.228 que tienen entre 40 y 59 años y 804 que tienen 60 y más. Eso es respecto a los datos presentados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ahora vamos a hablar de la muestra esta particular. Bueno, la muestra terminó estando conformada por 71 uruguayos y uruguayas y hubo 4 bajas. Bueno, como se puede ver más o menos, los datos coinciden con los datos presentados anteriormente. 55% eran varones y 45% mujeres. La edad también es congruente con los datos presentados anteriormente, siendo el 51% que tienen entre 20 y 39, hay un 39% que tienen entre 40 y 59 y un 10% que tiene 60 y más. La persona de menor edad de esta muestra tenía 20 años y la mayor 70. Es importante mencionarlo. Después, en la ocupación se obtiene que hay un 11,3% de estudiantes, un 15,5% que son profesionales, un 36,6% trabajadores, un 2,8% jubilados y un 33,8% desocupados. Al momento del tratamiento, que es las dos categorías de trabajador, si bien es el grupo más numeroso, es importante destacar que los desocupados también son considerables. Bueno, el año de retorno va del 2012 al 2016 y bueno, esta población se comporta de forma bastante uniforme en los años de retorno, aunque hay una leve concentración mayor en el 2013, que es cuando retorna la mayor cantidad de personas. Después, bueno, nuevamente en esta información también se vuelven a dar los datos congruentes con los datos presentados anteriormente para la totalidad de uruguayos que regresan, obteniendo que hay una cantidad bastante considerable de personas que vuelven desde España, siendo el 42,3 como pueden ver, y en segundo lugar, al igual que los datos presentados anteriormente, de Estados Unidos. Luego, en los diferentes países se comportan de manera bastante, bastante uniforme y regular. Antes de pasar a esta gráfica, es importante decir que hay un 69,9% del porcentaje de esta población que retorna voluntariamente al país, hay un 21% de deportados y un 9,9% de repatriados. Esta gráfica muestra los valores que se obtienen al cruzar la categoría de país de procedencia y experiencia vivida, que corresponde a retorno voluntario, los repatriados y los deportados.
Se obtiene que, en congruencia también con los datos presentados del país de procedencia, que el mayor grupo de esta población son que vuelven de España y por su voluntad propia, digamos, son los retornados voluntarios. Pero es importante también destacar que la columna que estaba en blanquita, en gris, corresponde al segundo grupo más numeroso y refiere a los deportados de Estados Unidos, que corresponde al 19,7% de la población total. Bueno, ahora ya pasando a la parte más cuantitativa de los resultados obtenidos, explico muy, muy brevemente la escala de impactos. Se trata de una batería de preguntas que cada una de estas preguntas tiene respuestas. Estas respuestas tienen un puntaje determinado y son cerradas. Las respuestas son nunca, rara vez, a veces y a menudo. El paciente responde estas preguntas y se obtiene determinado puntaje. De 0 a 8 es un rango subclínico, de 9 a 25 es un rango leve, de 26 a 43 es un rango moderado y de 43 o más se considera un rango severo. Como ven acá, es a partir del puntaje de 26 que es que se considera la presencia de estrés postraumático significativo, que era el rango moderado en adelante. Esta escala se le aplicó a todos los pacientes, o sea, a los 71 pacientes, sin importar si estaban en el grupo de control o en el experimental, y se obtuvo que el 4,1% de los pacientes presentaba un puntaje que entraba en el rango leve, que correspondía a 0,8 puntos, un 38% en el moderado y un 57,7% en el severo, que esos eran los que estaban en la peor situación, digamos. Estos datos nos permiten ver los mismos datos presentados anteriormente, pero segregados según el grupo, es decir, según el grupo de control y el grupo experimental. Se obtiene que del grupo experimental había, o sea, primero que nada, no hay ningún paciente que se ubicaba en el rango subclínico, es decir, todos estaban más sobre el área más desfavorecida, digamos. Entonces, un 5,7% se ubica en un rango leve, un 25,7% en el moderado y un 68,6% en el severo. El promedio que obtiene este grupo es 49,66%. Si consideramos que es a partir de 26 y se considera presencia de un trastorno por estrés postraumático, está bastante elevado. Bueno, en el grupo de control la población se presentaba bastante relativamente similar, digamos, y hay 2,8% que se ubica en el leve, un 50% en el moderado y un 47,2% en el severo. El promedio de este es 43,28%, que también es elevado. Luego se aplican las técnicas diferenciadas, como ya explicó Luis, según el grupo experimental y el grupo de control, y se vuelve a aplicar la escala, que es el segundo cuadro, donde se muestran los resultados del segundo cuadro. Bueno, si vemos ya con solo la forma del cuadro, se ve cómo la población pasa, de ambos grupos pasan a estar agrupadas en los rangos superiores, que son cuanto menos puntaje, en mejor situación se encuentra la persona. En el grupo experimental, es decir, el grupo que se le aplicó la técnica, pasa a estar conformado por el 97,1% de la población en un rango subclínico, que si recordamos era de 0 a 8 puntos, y un 3,4% en el leve, que corresponde a un individuo. El grupo de control, si bien ya no hay presencia de pacientes que estén en el rango severo, se comporta diferente. Hay un 16,7% en el subclínico, un 55,6% en el leve y 27,8% en el severo.
se puede ver también la, cómo es que desciende cada una de las medias. Es decir, de 49,66 se pasa a 3,6 y de 43,28 se pasa a 19,39. Bueno, estos datos, el próximo cuadro, indica nomás los cambios dentro del grupo, o sea, de una medición de la escala y la próxima, fue lo que mencioné recién, lo más importante para ver es, bueno, ya con la forma, como ya dije, de cómo se distribuye el cuadro, y la disminución de las medias, de 49,66 a 3,60. Lo mismo para el próximo cuadro, aunque la diferencia aquí es que las medias descienden de 43,28 a 19,39. Eso ya nos da la idea de que los pacientes mejoraron significativamente, pero para poder darle más robustez y validez estadística a los datos presentados, consideramos pertinente aplicar una muestra de diferencia de medias para que lo que esto nos permite observar es si hay diferencias estadísticas o no. Es decir, si las diferencias entre las medias que presenté anteriormente se debían a cuestiones del azar nomás, o si realmente se podían explicar mediante la variable independiente, en este caso la aplicación de las técnicas energéticas y de estimulación bilateral. Entonces, comparamos las medias que obtuvimos en la primera medición del grupo experimental y el control, que es lo que nos muestra el primer cuadro, y nosotros en lo que nos tenemos que fijar es en el 0,64%, en el 0,64%, que es la significación. Cuando la significación nos da mayor a 0,05, estamos en condiciones de decir que no hay diferencias estadísticamente significativas. Entonces, las diferencias que había entre las medias en la primera medición simplemente eran diferentes por cuestiones del azar, que de hecho era bastante similar, ¿no? Era solo justamente como lo que dijo Luis, llegaba el paciente y los ponían en determinado momento. Luego de aplicarse la técnica, es decir, la media que rondaba el 3.3 y 19.39, se aplica de nuevo esta prueba Uderman-Whitney y se obtiene una significación de 0,0. En este caso sucede lo contrario, es decir, la significación es menor al 0,05, por lo tanto, sí hay presencia de diferencias estadísticamente significativas entre ambos promedios, lo que nos indica que las diferencias se deben a la aplicación de una variable independiente, en este caso las técnicas. Bien. Las conclusiones, bueno, no hay nada nuevo, solamente repetir que en la primera medición la mayoría de los pacientes se ubicaban en el nivel severo y en el grupo de control la mayoría se ubicaba en el nivel moderado, aunque también había una fuerte presencia de personas en el rango severo. Como vimos recién, no había diferencias estadísticamente significativas. Y en la segunda medición, la población del grupo experimental pasa a ubicarse en el subclínico y en el grupo de control pasa a ubicarse en el nivel leve, demostrando que sí hay diferencias estadísticamente significativas. Y en base a los resultados, estamos en condiciones de observar que las técnicas energéticas colaboran y favorecen a la disminución de los niveles presentados por trastornos de estrés postraumático. Ello se ve reflejado en las diferencias que se presentan en el grupo de control y en el experimental en la segunda medición.